is to En RC Pro Granada, y bueno, ya habéis visto el tema, el espectáculo. Hoy es un vídeo de personalizaciones a los RC Pro Granada. Ya estás chillando, ya sé que te está gustando, te está haciendo falta un cacharro de estos. Pues empezamos con el primero. Este vídeo tengo el saquito gordo, que parece que he matado a un oso panda para hacerme, para hacerme con el pellejo el saquito, pero no, que sepáis que esto es de los chinos, esto es de los chinos, pero hace aquí un frío en RC Pro Granada. Que, que vamos, que, que, que esto está como para pa ir a robar pingüinos. Para ir a robar pingüinos, pa, posiblemente pase menos frío que lo que estoy pasando aquí en rec programada. programada. Total, que a lo mejor ya me veis en algunos, en algunas partes de los vídeos, me veis en bikini prácticamente porque se haya metido el verano aquí, ¿no? Porque son vídeos que vamos a ir grabando, vamos a ir grabando en cada coche en varios modelos para que veáis todo lo que todo lo que vamos haciendo pero compactado en un vídeo así que ya os digo que esto a lo mejor ha sido el transcurso de un año como este es el primero que estamos grabando no sé hasta dónde llegará hasta dónde llegará la cosa bueno os cuento una edición especial que hemos hecho para nuestro amigo ángel vale que nos pidió un, una edición red bull en blanco pero además que le diésemos el detalle rc es que programada y como cuando se nos dice el detalle de ese programa, me gusta filigranear. Y como ya veis, le, le hemos hecho el toro más grande que en la otra edición que hicimos de Red Bull, porque creemos, creemos que queda más, más cool. Y además nos dijo que le pidiésemos por Amazon algunos accesorios y se los colocásemos. Bueno, pues hemos pedido estos detallitos. La, la rejilla de atrás, el, el taponcito de el taponcito de la gasolina. La, la rejilla, la rejilla delantera que si las bisagritas de... que si las bisagritas de aquí. Luego los limpia para que... Que no se pueden levantar porque pegan aquí con la barra, pero que se, que se levantarían, ¿vale? Pero como está la barra, pues no se puede. O sea, todo a los chachi pirulis. más Luego, además, ya le hemos metido la pegatina de, de contaminación para que esto pueda meterse por Madrid, por la M30, sin problema. Y lo echen para atrás, porque esto contamina a tope. Y su ITV hasta el 2022, hasta el 2022. Se siente, se siente. Esto ya no te pasa la ITV, ya mismo hay que pasarle la ITV, sin problema. <laughs> y luego, las matrículas personalizadas que quería, pues, esta. Esta matrícula, pues ya se la hemos puesto también sus matrículas personalizadas y como ya conocéis el sistema, pues su servo Su servo de 30 kilazos, ¿vale? Yellow, eh, auténtico, y sus protecciones a los RC programada pero con el toribio con el toribio, ¡ay, toro, torijito! ¡Ay, torito! ¡Bravo! Que vienes de RC Programada y no vas descanso. hoy A los Fari, pero de RC Programada. <laughs> Así que la primera edición vista para sentencia. Coche, guapo, ya sabéis que es un TRX4, que eso no tiene, eso no tiene mayor explicación. Bueno, se me había olvidado. La funda Made in RC Programada también, la funda personalizada, a tope y además hecha aquí en España, a mano, nada de, de chino resqueo ni nada auténtica, española, cosía a puño y letra por doña do, la, la, por mi doña hermana <laughs> Baritrini. Baritrini, para los que no la conozcáis, pues ella es la que se encarga de hacer los vinilos y de hacer las protecciones de hacer las fundas, ella es la que se encarga de todo esto, lo hace desde, desde fuera, de aquí de Granada y, y tenemos que estar trabajando con la agencia que se mandando para acá, que para allá, que tal, igual, ¿vale? Pues lo dicho, este es el primero el Red Bull Edition, pero white, white edition Red Bull Y el toraco, el toraco ha quedado, el toraco ha quedado, que, que, que hace gente, esto parte, esto parte almendra Así que lo dicho familia, vamos al siguiente modelo Bueno, pues aquí tenéis el siguiente Aquí tenéis uno más, mucho más macarra Este a los Harley, a lo Harley Davidson Pues logo que hemos puesto aquí eh, El loguito, el loguito de llama Un poquito de, de Harley por ahí en este, lado, en este lado le hemos metido otro loguito de Harley. En el contrario, lleva el tapón de la gasolina. Que aún no se lo hemos puesto. Aún no se lo hemos puesto. Porque se nos ha pasado. Ahora se lo pondremos antes de enviarlo al cliente. Y la verdad que, que es, es un espectáculo. Además, en este estáis viendo que tiene las luces. Detalle interesante. Que aprendáis. Y es que aquí. ¿Veis todos estos conectores sin conectar? Porque estas son las 8095 eh, o las 8065. La, las que vienen del proescale, ¿vale? Las que son las mismas que servirían para proescales, pero vienen ya preparadas simplemente con el transformadorcito para que solamente enciendan pues las luces de posición y las luces delanteras y las de la barra. Y todos estos conectores se quedan libres sin conectar para cuando montamos, cuando montemos el módulo proescale pues que podamos instalarlo. Y así la inversión no es del primer golpe, pues, tan gorda. No es del primer golpe tan gorda. Las protecciones de los amortiguadores, lo estáis viendo, a los... A los Harley, a los Harley, no, no, nos quedaba, no nos quedaba otra que ponérselo. Y bueno, y los colores, los colores de guerra, los colores de guerra ya Ya lo estáis viendo. Y además, es que la, no lo hemos pillado el tornillo, pero ya estáis viendo, ya estáis viendo también la, la protección de neumático, la funda de neumático también personalizada a máximo, hecha por nosotros. Y los logitos arriba de, de Harley. Y los colores de guerra, ¿qué más queréis? Harley, Motero, Chori, Macarra auténtico, colores de guerra. Yo creo que está de 10. Yo creo que esta carrocería está de 10. Vamos, ya, ya tenemos la de KTM, tenemos la de Harley, y nos falta la de Ducati. Pero venga, que vamos a ello. Bueno, familia, ya estamos, ya estamos aquí con el, con el siguiente. Con el siguiente, que como podéis estar viendo, es esta edición Camel Trophy, que hemos hecho a los RC programada dejando este acabado mate. Hemos dejado todo el acabado mate por completo. Tenemos otra, tenemos otra para nuestro amigo Fernando, que va a ir en brillo, ¿vale? Que va a ir el coche. El coche en brillo, como la edición está especial que hay de 250 unidades, tampoco va a llevar esto, sino que va a llevar los logos de Camer Trophy oficiales. Pero bueno, aquí hemos querido hacer esto porque José María, esta es de José María Junior, José María Junior, luego está José María Papá, que es el que habéis visto su TRX 6 que ahora os contaremos la historia del TRX 6 que tiene, que tiene tarea. Pero bueno, este nos encargaron que, que le hiciésemos una carrocería personalizada, aunque el coche es de aquí, pero la carrocería no era esta. Y entonces le hicimos aparte de la suya original, pues le hicimos esta personalizada a Camer Trophy. Un regalo que le hizo su padre José María eh, como se dice senior José María senior y eh, para José María Junior y entonces pues lo gradeó al máximo se le ha puesto como decimos un sobre con en manga se le ha cambiado el paragolpe se le ha puesto el paragolpe original de traza se le ha puesto el winch de traza las luces el sistema completo pro -scale, que ahora os contaremos alguna cosita del sistema pro escale que quizás no sabíais eh, por supuesto, le hemos metido el combo, eh, el fusión, en este caso le hemos metido eh, el 1800 porque este coche no, no lleva peso y tal y para los desarrollos que tiene, hemos pensado que el 1800 le iba, le iba de espectáculo y eh, la instalación, para los que no lo sepáis y a veces os confundís lo del sensor del motor, no lo necesitan ningún TRX4, aunque sea de escobilla sea fusión, sea como sea eh, todos los que sean con la emisora TQI, ¿vale? los que lleven la emisora TQI ¿la emisora TQI cuál es? Pues muy fácil, muy fácil. La TQI, la TQI en los TRX4 es la que lleva los bloqueos, ¿vale? La que tenemos con los bloqueos y la que tenemos las dos velocidades. La TQ sería la que lleva en los Sport Y entonces para esa sí es necesario montarle el sensor del motor y montarle los otros cables que van al que distribuyen desde el servo de la dirección y demás por, para que reconozca esa maniobra. Pero cuando tenemos la TQI, solamente necesita en el IN del MAS Link, este que tenemos aquí. En la entrada del Marlin, ahí, le conectamos aquí y luego en la cabeza de arriba, en la, en la tapa del receptor, le conectamos sobre ese cable. Ya está, no le tenéis que hacer más maniobras. De hecho, en el TRX4, como lleva toda la, todos los LEDs, lo lleva a la carrocería, de aquí no sale nada más, solamente la alimentación. La alimentación que en este caso viene directa de la batería Porque como tenemos, como tenemos este El fusión, pues le sacamos una derivación aquí Y fuera, y no lleva ni las luces de roca Ni nada de aquí, solamente esta, El cable gordo, el conector gordo Que es el que va a las luces y lo distribuye Todo, bueno, pues como os contaba Como os contaba, se le ha montado pues bueno, llanta, llanta específica la hemos pintado aquí, también en el mismo color de la carrocería. Le hemos montado las Luis, la, las mallas porque son un poquito más pequeñas de tamaño y le quedan estéticamente más, más en la línea con el original, ¿vale? Que la otra XL que monta, que monta de serie el Defender. Si lo podéis ver, si lo podéis ver, queda bastante más realista. A ver si la carrocería sigue siendo, por mucho que le haga, sigue siendo el latazo, el latazo de colocarla. Además, el paragolpes que tiene es un paragolpes que José María Junior se buscó por ahí y no es el original de atrás. Y fijaos, estéticamente, como queda mucho más realista este tamaño de neumático para, para un camel trophy auténtico a la vieja escuela, a la vieja escuela que los neumáticos tan grandes, tan grandes que lleva el XL. Además os digo que tienen un tacto y una mordida estos neumáticos que es espectacular de hecho eh, tiene que estar el coche reposando en alto porque si no de momento se nos, se, nos, se nos marcan se nos señalan porque son muy blanditos y tiene pero muy 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 buen agarre eh, bueno cositas que bueno que no lo he terminado de enseñar no lo he terminado de enseñar la fundita la fundita loca Mer Trophy ahí auténtica ¿eh? como no como no podía faltar como no podía faltar y sus matrículas personalizadas Ciudad Real 0172 de un coche que, que tuvieron en la familia maravilloso y ahora una cosilla que os quería contar de, del módulo ProScale, que como lo tenemos montado, como lo tenemos montado, voy a ponerle una batería a este coche que está sin batería y os enseño el funcionamiento del módulo. Bueno, lo que os quiero enseñar es que sepáis que los proescales, por la memorización que llevan, pues a veces parece que no funcionan bien, pero es que es el funcionamiento que tienen los proescales, es el funcionamiento normal que tienen. Si os dais cuenta, ahí tenéis el intermitente a un lado, ahí tenéis hacia el otro. Lo vayan a notar, ¿veis? Siempre se queda, se va a quedar siempre a un lado hasta que corrijamos un poquillo hacia el otro y se desconecta, ¿vale? Un lado, otro, un lado, otro. Ahí podemos tirarnos toda la noche y va a funcionar perfectamente. Pero fijaos, fijaos qué detalle. Fijaos qué detalle. Además, hemos tenido un caso con nuestro amigo David, que seguro que está viendo el vídeo, que, que con un bronco que le pasaba y, y nos volvimos locos hasta que ya me enteré yo de cómo iba esto, ¿veis? Funciona, la damos para atrás, encendemos aquí, le veis la marcha atrás. La luz de marcha atrás la tiene encendida, ¿vale? Ahora, cuando le doy, no funciona el intermitente. No funciona. ¿Veis? No funciona. Ahora, le damos un poquito para adelante. Tampoco funciona. Espera un poquillo. Y ahora sí. ¿Veis? Volvemos de nuevo para atrás. Mientras está la luz encendida, no funcionan los intermitentes. No funciona. Le damos un poquito para adelante. Nos tenemos que esperar una vez que se la apaga la luz. Y ahora... Si sí funciona. Pero si nosotros vamos para atrás, no funciona, le damos para adelante. No funciona. ¿Veis? No funciona. Dejamos parado el ProScale. Y ahora sí funciona. Pues <laughs> así. Así de tecloso es esto. Señores, eso no es. No es de otra manera. Es así. Y además, fijaos que cuando le entra la marcha adelante, la en vez de las luces rojas encenderse cuando frena. ¿Veis? Frenamos y, y enciende la marcha atrás. Hacia adelante. En realidad yo le estoy dando hacia adelante, ahora le doy hacia atrás, frena y a la siguiente entra a marcha atrás, ¿veis? Y ahora le doy hacia adelante. No funciona, te espera un poquito y ahora sí funciona, ¿vale? Pues ese, esa temporización que tienen, ese retardo de tiempo, es normal en los proescales, ¿vale? Los proescales, el módulo proescales te permite virguerías, te permite filigrana, como ahora os voy a mostrar en el TRX6, que yo me me he tenido que estudiar cómo hacerla la instalación porque no es fácil porque han hecho mmm, algo para que medio sirvan las piezas anteriormente que sean compatibles que podamos montar las luces sin proescales con proescales eso tiene una locura esto es una locura lo que han hecho con esa centralita yo creo que sobre todo porque por ejemplo en el defender no sirven las luces normales del defender las que ha tenido las que tenía de siempre las creo que eran las 80 no, no sé por referencia, no lo voy a decir porque algún entendido habrá que diga, te estás equivocando de referencia. Bueno, la de, las primeras que salieron para, de, para el Defender que no eran proescales, esas luces no sirven con el proescales en el sentido de que no echan intermitentes ni nada, pero las nuevas sí las podemos dejar fijas o con el proescales. Pero el otro detalle que hay es que en el TRX6 no han sacado luces específicas para el TRX6. Son las mismas que trae de serie. Y el T y el G500, igual. Y el tema del Sport, lo mismo. No han sacado unas específicas para ProScale, pero sí han sacado unos que son como accesorios, que se las tenemos que poner, si no, no funcionan. De hecho, de hecho, bueno, y aquí tiene el botón que tanto lo podemos funcionar. Este no tiene el módulo Bluetooth puesto. Pero ya aquí le vamos dando, como veis. Y encendemos las cortas, o apagamos, corta o larga, ¿vale? Y ya con el módulo Bluetooth, pues lo podemos lo podemos hacer. Lo podemos hacer directamente del módulo Bluetooth, que ahora en el TRX6 sí está montado el módulo el módulo Bluetooth. Y aquí lo mismo, intermitente funciona, funciona sin problema. Echamos adelante o hacia atrás, dejan de funcionar. Esperamos un poquito y ya funciona otra vez. Siempre, cuando una vez de que él empieza a andar, dejan de funcionar los intermitentes. Nos tenemos que esperar un poquito y Empiezan a funcionar, es que no no queda otra. Así es el Proescale. No te puede gustar más, te puede gustar menos, pero ese es el funcionamiento. Y algunos estaréis volviendo locos. Está roto mi Proescale, es que no funciona bien. Es que los Proescales funcionan así. Ahora lo vais a ver en el TRX6, que es exactamente lo mismo. Y es completamente nuevo este módulo Proescale. Toda la instalación se la hemos hecho nosotros en el TRX6 también. O sea que es tema de que funciona así en traza. Bueno, vamos a, vamos a enseñaros y a contaros la historia. La historia, ¿cómo comenzó? De este TRX6 de José María Senior. Porque eso tiene, tiene olla, tiene historia. Mira, vamos a verlo. Bueno, os cuento, os cuento primero que ya lo pusimos en el, en el vídeo de próximamente. Estábamos liados con este coche hace ya unas tres semanas aproximadamente hasta que hemos podido terminarlo. Pues bueno, pues fijaos, han pasado tres semanas y había que hacerle no demasiadas cosas, pero es que como estamos de tiempo, como estamos... Pues bueno, hasta que no han llegado las luces, hemos tenido tiempo de comprobar y tal y cual, pues bueno, ya hemos dado, ya hemos dado con la clave. ¿Qué es lo que le pasaba? Pues os pongo vídeo para que recordaros lo que le pasaba a este coche, el problema que teníamos de que todas las luces le funcionaban a la vez. Pues venga, os pongo un poco donde me atranqué. Hemos hecho algunas cositas y estábamos montando el ProScale, pero tenemos un problemilla aquí, que no sabemos por qué. Eh, creo que ya... Ya lo que pasa que es que ya no he indagado más, ya no, he, ya no me he puesto a indagar más esta, esta noche. Y yo creo que es que las luces originales que trae el TRX6, aunque en ProScale, en el kit de ProScale dice que es compatible, pero creo que hay algunas luces más que hay que poner, porque por ejemplo no lleva luces de intermitente atrás, solamente lleva las luces rojas y luego nos queda, lo deja parpadeando lo deja parpadeando todo. Vamos, pues no lo voy a enseñar ya que estoy, ya que estoy en el ajo y estoy, estoy solo estoy solo y hace aquí un frío en el taller que, que ahora, ahora ense o, o enseñaré o enseñaré la pelliza pero venga ya que estamos espera voy a darle al pausa y lo conecto todo esto y ahora lo enseño bueno eh, como habéis visto tenemos el fusión pero bueno el fusión no tiene nada no tiene nada que ver pero fijaos lo que pasa cuando le doy a curvar a alguno de los lados empieza a parpadear tanto las luces de posición como los intermitentes que tiene arriba y abajo como las luces, bueno, las luces de atrás no están parpadeando porque se las tengo desconectadas. Porque las tengo desconectadas de aquí. Pero en el momento que las conecto, en el momento que las conecto, también parpadean la, las luces de atrás. Voy a conectarlas que lo no veáis. Aquí lo estáis viendo, ¿veis? Parpadean las dos rojas de atrás, más parpadean las la de adelante. Y la cosa es que la función, en el momento que le doy para el otro lado, ¿veis? Se apaga. Y ahora le doy al, al otro sitio y otra vez todas las luces parpadean. Todas las luces parpadean, ya le he configurado, le he visto y yo creo que es que o aquí hay algo que no es compatible o le falta algún tipo de luz, alguna cosita. Total, que entonces este no he podido enseñaroslo. Bueno, esto mmm, me he visto celeste, me he visto frito como un ajo, padás con la clave. Eh, menos más que viendo vídeos de YouTube vi con un americano y el niño que estaban allí los dos, me recordó a José María José María, padre e hijo que estaban allí los, los dos colegas y ahí me dio en inglés y tal y cual de pronto le vi que llevaba una bolsica que tenía una etiqueta y entonces ahí ampliando no veía el número y tal pero eso ya me hizo indagar en el catálogo de trazas y poder encontrar esta referencia esta referencia ya os lo estoy dando más caos. Como dice que si queréis que funcione el Pro en el TRX4, necesitáis dos cosas: necesitáis, os lo voy a enseñar también lo otro. Aquí lo tenéis: necesitáis tanto este, esta caja, ¿vale? Pero no os engañéis, porque aquí te pone. Aquí te pone. Eh, pero fíjate, es que, es, que te, es que te lo pone, te lo pone aquí de, descaradamente, no. Pero esto, esto se lo acaban de poner ahora mismo, los granujas. Esto en las anteriores no venía. Esto no venía. Esto es una pegatina. Esto es una pegatina. Se lo acaban de poner. En las cajas anteriores no venía, maldita. Si esperas que voy a buscar a ver si me queda alguna de las antiguas. Fijaos. Fijaos que ahora le han puesto esta pegatina azul. Y la verdad que antes también lo ponía. Lo que pasa que. Que aquí mmm, no no lo terminaba, no me lo terminaba de dejar claro. Y ahora aquí sí si lo pone. Incluido eh, luces de marcha atrás y for O sea, y los intermitentes, ¿vale? pues esto, esto resulta antes no lo ponía y yo pues la verdad que no que no me di cuenta y me estoy, yo me estoy dando cuenta ahora después de indagar, después de indagar por un montón de sitios, me he dado cuenta ahora yo me pensaba que solamente con esta caja ya era suficiente y como veis, cada modelo cada modelo la requiere por ejemplo el Sport y el Track son las mismas la 8083, el G500 y el G63 la 8893 esta, la de defensa, no necesita. Porque la 8095 ya lo traen todo. Luego, el bronco, el antiguo, lleva la 8032. Y luego tenemos el blazer, lleva la 8082. Y luego, el chevrolet, el, el que viene, el blazer del 72, lleva la 8091. Vale, pues todo esto lo vamos a necesitar. Más aparte, estas. O sea, que vamos a necesitar... Con la. El Defender, con la 8095 lo tenemos porque lo trae todo. Pero aquí, el G63, por ejemplo, ya viene con el kit de luces. Tenemos que comprar la 8893. Más esta caja, ¿vale? Más esta caja. Y luego con el Sport tendremos que comprar la Toda esta. Si queremos ponerle todos los focos más la 883 según ya el kit de luces que le queráis montar, porque estos son las barras de techo, la barra de abajo, eh, la, los pilotos delanteros y los traseros, en fin aquí hay un montón de lucecitas que si se las queremos montar todas, pues tenemos que pedir todas esas referencias, todas las luces y aquí por ejemplo, en el Trax si vienen montadas todas las barras, incluso trae montados también los faros. Lo único que necesitamos añadirle son las 883 para que haga la función de intermitente y freno y demás, ¿vale? Entonces, detrás de las cajas tenemos todas las referencias que necesitamos. Yo no lo sabía y para que eso funcionase, pues he tenido que, que calentarme la cabeza, pero mucho. Y fijaos, ¿veis? Aquí, por ejemplo... Tenéis la, la 8095, que estas son las que vienen completas para la Defender. No necesitaríamos nada más que eso. Y la cajita del Pro Scale, Pero luego, por ejemplo, si nos vamos a la 8083, esta es para el Sport. O sea, el Sport necesita el kit de luces del Sport más la 8083 más la caja. ¿Vale? En el Sport necesitamos varias. Y luego... Este por ejemplo, la 8032 Esta es la del Bronco, la del Bronco antiguo Necesitaríamos las luces del Bronco La 8035 La 8032 Y el módulo proescale Y luego por ejemplo Este, que este es el del Blaser Del 69 y del 72 Pues 69 y 72 Necesita la 8091 Más sus luces específicas Y El kit de, los, de las luces de roca, para los que no llevan, como son el bronco y demás, ya sabéis que no la lleva. El bronco viene solamente con los faros delantero y trasero. El blaster, los e500, el bronco nuevo, todo hay que añadirle luego el kit de luces. Y para el TRX 6, luego hay otras adicionales. porque como lleva las seis luces, pues lleva otros cuatro focos más que van aparte. O sea que eso tiene eso tiene su historia. Cu bueno, cuatro, no, dos, dos focos que van aparte. O sea que todos necesitan su kit adicional y estos son los 80 que ya, lo he, que ya os lo he explicado por eso tiene esa complicación en la configuración de que si le doy para adelante hasta que no pasa un tiempo, no empiezan a funcionar los intermitentes, que si la marcha atrás porque lo han querido hacer para todos los modelos y entonces eso es configurable, ¿con qué? con estas mierdecicas <laughs> que os las la enseño bueno, perdonadme, ¿Qué tema que hay aquí porque por cierto, este coche se le montan eh, otros pilotos más, pero van en el paragolpe original. Y como este coche no tiene el paragolpe original, no se lo hemos podido montar. Pero mira. Esto es que tiene. Es que tiene una historia, ¿eh? Es que te lo tienes que leer el manual bien leído. Porque empezando, por en el techo. En el techo llevan unas plaquitas. Lo lleva este, lo llevan los lo, lo, Mercedes E500, todo esto lo lleva. Esta plaquita que tenemos aquí arriba viene como con un. con un jumper, con un jumper, ¿vale? Pues hay que quitar el jumper de ahí y colocarlo en la central que va en el coche. O sea, aquí, aquí dentro lleva el jumper puesto. En esos pinchillos, ¿vale? Pues se lo tenemos que quitar de ahí y colocarlo aquí. Y colocarlo en el E, ¿vale? Pues si no hacemos eso, tenemos que colocar ese en el E. Más luego, estos conectores que tenemos aquí en los faros, los tenemos que desconectar. Todo esto hacerlo antes de darle alimentación al coche, que podría ser un corto, ¿vale? Todo esto hay que quitarlo. Lo quitamos, desconectamos ese, desconectamos este de aquí, quitamos el jumper de, del techo, lo ponemos en la parte esta de aquí abajo. Y ahora, aquí tenemos que en el M, en el M viene un derivador. Viene un derivador que solamente conectamos uno en el M y de ahí sale como un ladrón para conectar estos dos. Todo esto viene especificado ahí en el manual, os lo tenéis que leer. Y luego ya hay que hacerle toda la instalación y montarle los intermitentes y llevarle los intermitentes hasta atrás. Luego las luces de roca, las luces de roca hay que colocarlas. En el número 7, ¿vale? Las colocamos en el número 7 y con Y también que tenemos para que vayan las dos, porque como lleva dos conjuntos, lleva el de las cuatro ruedas, como llevan todos, más luego las dos luces adicionales, pues todo eso hay que montarlo aquí en la Y. Y una vez de que tenéis todo eso montado, todavía faltarían estas dos de atrás. Esta que sería como una luz de posición, una luz de freno, y esta sería la marcha atrás. Bueno, esas nosotros no la hemos montado. Están aquí en la bolsita para darse la luz de María, por si algún día le pones para golpe original. Y tenemos una luz roja y otra luz blanca. Y estos pilotitos, que todo esto, ¿dónde se monta? Pues te lo explica aquí. Te explica que en la parte de atrás tienes que hacer un corte con una tijera. Cortarlo cuadrado y aquí en el paragolpe lleva dos agujeritos y montamos las luces ahí. Se quedan fijas puestas en el paragolpe. ¿Por qué? ¿Por qué no las podemos dejar ahí con un pegadizo en la carrocería o tal y cual? No podemos hacerlo porque esas luces se alimentan de la centralita que va puesta en el coche. La que va puesta en el chasis, no en la carrocería. Aquí lo tenemos. Aquí os lo enseño de nuevo. ¿Veis? Va puesto eh, en esta. Aquí está que no veáis, no veáis los planos cómo está el tinglado. Pues eh, irían en el cinco y en el ocho, en el cinco y en el ocho irían la luz roja, la luz roja y la luz blanca. Irían en esta central de aquí, esta que va puesta aquí en el chasis, aquí. Entonces no podemos colocarlo porque si lo colocamos en la carrocería y pegándolo pues, de alguna manera extraña y tal igual, pues luego que vamos a estar. Cada vez que quitamos la carrocería, desconectando esos cables, y tal, eso es un show, eso es un show feo, eso es un show feo. Así que se lo hemos dejado aquí y si algún día pues le pone el paragolpe original, pues se coloca. Porque el paragolpes que tiene este coche, como podéis ver, es uno metálico y entonces ese paragolpe metálico pues no admite, no admite eh, localizarle esas luces y que se queden bien, se queden estética y se quede auténtica a lo RC programada, así que eso pues no se puede colocar. Bien, una vez visto eso, una vez visto eso de las luces que era grave, entonces me di cuenta de, de la decoración de la carrocería, que aunque la habéis visto, la habéis visto ya a lo que es en blog, ahí entre el humo, os cuento y os enseño cómo venía este coche cuando llegó por aquí, por la puerta de RC Programada. Bueno, aquí, aquí tenéis el coche de José María Senior cuando, cuando llegó por nuestras manos. Eh, con las luces que, que José María Junior le había, le había regalado el kit de luces también a él por sorpresa, y se las estaban montando y ya se emocionaron. Y cogieron la fotocopiadora y se liaron a, a imprimir ahí pegatinas, eh, pegatinas pegatina de folio, de, de, de Martini, iba a decir de Bacardi, puede ser también, de Martini, de Erdakar, de Gas Monkey. Y sabéis el problema que tiene, que no sé si se lo notáis, pero al ser de papel, pues le cayó un poquito de agua y tal, y ya. Pues se estaba destintando Y en fin, y la verdad que no quedaba nada de nada lustroso y, y tuvimos que ponerle un poquillo de mala nota No por el trabajo Porque el diseño estaba bien El diseño estaba Estaba curraete El diseño estaba curraete pero y se pegaron su rato escalándola y demás de segurísimo y estuvieron entretenidos padre e hijo pero ya se lo comenté digo mira eso de papel la verdad que que está bonito el diseño la escala y tal digo pero haría falta hacer una cosa una cosa más guapa y entonces pues bueno nos dijo que hiciésemos lo que, lo que nosotros lo que nosotros nos gustase y, y el resultado pues pues ya lo estáis viendo el, el que así yo solo se me ocurre un color bueno, ya lo habéis visto, ya lo habéis visto cómo estaba, ¿no? Ahora os lo enseño al detalle lo que lo que le hemos hecho y además os vamos a poner el enlace en la descripción donde vamos a tener este conjunto, este conjunto de vinilo para que vosotros lo peguéis. Ya os digo que esto ha tenido 4 eh, o 5 horas de faena de eh, colocarla son muy, muy tediosos estos vinilos de colocar, pero bueno, también porque lo hemos querido dejar puesto chachi piruli, pero es que no hay otra manera de ponerlo. Pero bueno, eh, os cuento también: este coche tiene el paragolpe opcional de traza para poder montar el winch, porque el winch de este coche, aunque es el traza del original, pero va oculto, ¿vale? Entonces ahí lo vais funcionando. Pues va con esta pieza que la trae de aluminio, vale, y va completamente embutido dentro, no se ve pero se siente, no se ve pero se siente, se sabe que va, se sabe que va puesto ahí. venga le vamos a montar la carrocería, le vamos a montar la carrocería y os vamos a enseñar pues, pues lo que le hemos hecho, lo que le hemos hecho. Ya, ya os decía que cuando yo vi el coche, cuando cuando era un coche negro, cuando era un coche negro o manera lo era en blanco, no había blanco y cuando yo vi, yo vi el coche negro solamente solamente se me ocurrió una cosa cuando vi un coche negro me acuerdo de, de mi colega el de la gorra, de Kevin, de Kevin Talos, de Kevin Talos, de, de Kevin Block, de Kevin Block, me acuerdo de, de Kevin Talos, de Kevin Talbot también me acuerdo, cada vez que veo, que veo un traza pegando sartos de, sarto de muerte. Bueno, pues aquí le hemos, le hemos colocado todo esto vinilo de corte, ¿eh? todo es vinilo de corte, entonces además se lo, hemos, se lo hemos ido colocando, todo tiene, tiene una currada, ya os digo, pero lo que tiene realmente la currada es esto. Pegar las gota pegar todos los chorreones estos de pintura blanco. Esto tiene un trabajazo que no lo podéis imaginar. Hay que ir calentando con un secador de pelo un poquito, porque esto es no se le puede dar a los que vosotros queráis. Hay que ir calentando y entonces ir dándole con, un, con el culo de un lapicito o lo que sea y ajustándolo todo. Le, lengua por lengua, ¿eh? Lengua por lengua, dejarlas todas ajustadas, desmontar maniquetas, luego volver a montar maniquetas, todo. Ir desmontándole las cosas y volviendo a montarlas otra vez. Bueno, en, la, en el caso del techo, además tenía eh, Había que quitar la vaca, tuvimos que quitar la vaca. Aquí todo esto son todo esto es vinilo de corte. Esto es un vinilo blanco y luego todo esto es corte, ¿vale? Esto no es, no es serigrafiado ni nada. Esto es todo corte. Es como la bandera. La bandera es todo corte. Estrella por estrella son pequeñas estrellitas. Todas colocadas. Todo esto son rayas blancas y rojas. Todo, todo corte. Todo aquí al corte. Al corte total. Todas las logo de Pirelli. Todo, todo es vinilo de corte la carabela con el 43 auténtico no no podía no podía faltarle, no podía faltarle y el Monster es por todas partes, Monster y, y Mercedes. Los pilotitos lo mismo hubo que desmontarlo. De montarlo aquí lo tenéis por el otro lado. Aquí se quedó el Hunigan. El Hunigan el el ahí que no que no falte tampoco. Y la verdad, que a mí personalmente me ha gustado, me ha gustado mucho, <laughs> me ha gustado mucho cómo se ha quedado. Porque yo, cualquier decoración a lo que en blog, y como nos volvió a las cartas blancas, nos dijo José María que hiciésemos lo que lo que lo que quisiéramos con él. Y luego lo, las protecciones, las protecciones de los de los amortiguadores a los a lo blogs blog auténticos en verde. En verde, la verdad que estábamos pensando. Eh, pero es que no tenemos tiempo es que no hemos podido en montarle, montarle una llanta en dos con dos montarle unas cubiertas pintar una llanta en blanco con un radio verde como como el tema de Ken Block y tal queríamos hacerlo también con los neumáticos, pero es que no podemos y tenemos que entregar este coche ya porque ya llevan aquí un mes los coches y ya teníamos que entregárselo por una tontería de, de una pijada de hacer una llanta cuando el coche ya tiene su, su llantas, sus neumáticos, que a José María le gustaba mucho esta línea de llantes neumáticos que os recordará a las braille a, la, a, los, a los antiguos, una, una Braille auténtica así en dorado y plata que queda morro quedan auténticas, además con estas Louis Roby que esto agarra hasta, hasta lo agarrado, esto te agarra por los pelos. Y bueno, y como y cómo funciona las luces de este coche bueno pues lo mismo estas luces una vez ya de que las tenemos una vez de que los tenemos todas en el, en el móvil veis ya lo tengo le tengo el módulo bluetooth colocado pues entonces, y aquí pues le vamos dando a encender las luces como lo podéis ver le doy y encendemos las luces en posición corta aquí le damos pone posición larga aquí le damos enciende la parte de arriba aquí en posición larga no es que le dé mucho una cosa como para volvernos locos y luego estas de aquí abajo las hemos puesto independientes que son estas las luces de estacionamiento vale entonces podemos llevarlas todas apagadas también y solamente pueden encender la que nosotros la que nosotros queramos por ejemplo solo luces de estacionamiento pues solamente llevamos esas encendidas intermitente, pues aquí lo tenéis veis cuando echamos intermitente tenemos intermitente para otro lado se nos encienden se nos encienden pues todos los intermitentes aquí lo tenéis veis tenemos esto y atrás atrás, pues la bombilla me he equivocado ahora a colocarla y <laughs> la he colocado aquí, la he colocado aquí la bombilla, despiste Javier, y ahora la otra, y la otra sí está bien, voy a ponerla bien en medio segundo, bueno, no era medio segundo, hay que desmontar el pilotillo y cambiarle y tal igual, entonces digo, ya es de noche aquí y tarde suelo y tenemos ganas de terminar. <laughs> ya ya se lo hago, ya se lo hago yo mañana antes de entregarle a José María. Bueno, fijaos el detalle. Aquí lo tenemos, estamos funcionando, damos un poquito para adelante, ya no funcionan, ¿veis? Se ha quedado, esperamos un ratillo, ya funciona otra vez, damos hacia adelante, no funciona, ¿veis? Nos podemos tirar así 20 años, no va a funcionar hasta que no lo dejemos parar, hasta que no lo dejemos parar un ratillo, y ahora le damos y ya sí funciona. Damos para atrás, no tiene la luz de marcha atrás porque ya sabéis que es lo que os he dicho, la luz no se la hemos montado. Tampoco funciona, ¿veis? No funciona. Nos esperamos. No funciona. ¿Por qué? Porque estamos en marcha atrás. Damos un poquito para adelante. La damos. No funciona. Nos esperamos. Que tiene, tiene un protocolo, ¿eh? Tiene un protocolo y ya funciona, ¿veis? Os lo pongo ahora, os lo pongo ahora por adelante para que lo veáis también. Por adelante, por atrás. <laughs> ¿Veis? Funcionan perfectamente los intermitentes. Ahí lo tenéis. Funcionando. Le damos hacia atrás. Ya no funciona. No funciona. Aunque dejemos descansar y lo dejemos parar. Lo dejamos para un ratito. Le damos. No funciona. ¿Por qué? Porque la última posición que ha memorizado era la marcha atrás. No entra. Entonces ahora le damos un poquito para adelante. Aunque tampoco funciona. Si nos esperamos. Y ya funciona. Si volvemos, si le volvemos a dar para adelante, cada vez que soltamos de darle para adelante, dejan de funcionar. Hay que esperarse. Ya funciona otra vez. Siempre que le hagamos al coche una maniobra hacia adelante o hacia atrás, los intermitentes van a dejar de funcionar. Eso lo tenéis que tener claro. Si yo ahora mismo tengo el intermitente echado, le acabo de dar para atrás, ya no funciona. Ahora empieza a andar para adelante un po por poco que sea. Nos esperamos un poquito y ahora ya empiezan a funcionar, ¿no? Fijaos que se queda, se queda el intermitente echado. ¿Lo estáis viendo? Pues yo no le curvo ruedas. Solamente le doy hacia atrás. Se apaga. Porque acabo de recoger la orden para, poder, para encender la luz en marcha atrás. Aunque no las tiene puesta. Pero la centralita ha reconocido esa orden. Ahora no funciona. Porque la última orden que ha recibido es la marcha atrás. Entonces ahora le damos hacia adelante. Con muy poquito que le demos. Nos esperamos un poquito. Y ya funciona otra vez. Es que no no hay otra, os lo digo 20 veces porque yo sé que algunos os estáis volviendo locos, o estáis volviendo locos, locos perdidos. No dais con, con la clave, no sabéis qué le pasa, que están rotas y no están rotas. Es que funciona así: las luces de ProScale de traza, como ya os he enseñado, hay muchos modelos, han querido hacer algo muy universal para todos y cuesta, pues eso, porque esto viene con unas luces, han querido usar el ProScale que también sirva a este, que si cambia el jumper que si ponle un derivador, que si ponle para acá, que si desconecta una clavija, en fin que era lo mismo cuando la sacaron tenían pensado de sacar el proescales, no lo sé, o el proescales lo han sacado después, no tengo ni idea, pero no sé cómo lo han hecho ni cómo lo han pensado, pero que esto funciona así, así que no os penséis que tenéis vuestros proescales rotos, ni que pasa nada, porque es que el funcionamiento de esto es así, que nos puede gustar más, nos puede gustar menos, pero ese es el funcionamiento. Y allí, y aquí estáis viendo, y aquí estáis viendo la máquina, es que ya queréis que os diga, es espectacular, es espectacular, os voy a dejar ya, os voy a dejar con unas tomas, voy a ponerlo, voy a ponerlo en uno, el pequeño. El auténtico, eh, 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 el inimitable, el Camel Trophy edición R RC Pro Granada, RC Pro Granada auténtico mate con moderno pero moderno pero con esa línea clásica, auténtico del Líbano totalmente, os imagináis estos dos coches por el campo funcionando, esto tiene que ser un espectáculo vea la Unigan auténtico ahí super moderno, super... si Ken Block tuviese un TRX6, no un TRX6 si tuviera un 6x6 AMG 63, que seguro que lo tiene, que sepáis que será una cosa similar a esta, no os engañéis si alguna vez veis un vídeo de un, TRX de, de un AMG un 63 un 6 por 6 de estos, que sepáis que si lo lleva, que en blog lo va a llevar al estilo de eso. No lo puede llevar de otra manera. Espero que os haya molado el vídeo y ya os dejamos con una última toma de otro que hicimos también en blanco y nos, y nos mandaron pues un vídeo de trabajando por el campo. Ya os dejamos una musiquilla y nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Sabéis que soy Javi, que está en RS Pro Granada y que nos vemos próximamente. Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind, reckless thoughts are feeling endless. Sitting up, I'm breathless. Anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I could feel it soaking. Reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. Quieto, 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 león Esto, que ya se me había olvidado y vamos a dejar mejor marrano sin bellota, que ha venido el Cubatamóvil, el, el Cubatamóvil. Cubata le digo el Cubatamóvil, ahora después lo veréis con los con los vinilos que le tiene José Enrique puesto a, a su coche. Y aquí hay una prueba, aquí hay una prueba de que no siempre lo más caro es lo mejor, porque esto es una imitación que salió del TRX4, que ahora os lo enseñaré terminado, ¿no? Pero que lo quería enseñar primero, porque justo, fijaos cómo ha venido. Fijaos cómo viene de, de 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 mugre. Es que esto está. Fijaos cómo está. Bueno, las ruedas se van a quedar así. Pero fijaos el resto del coche. ¿Cómo está? Es que lleva que lleva hasta dos velocidades. Mucho cuidadín. Con el microcervo ahí. Que parece que es de la marca Chin Champú. Pues esto está trabajado. Pero trabajado. Y bueno, fijaron las protecciones. Aquí de José Enrique Casero. Que bueno, ahora veréis todo lo, todo, todo lo casero que tiene esto. ¿Habéis visto cuando vais. Os coméis un menú y le dices. Pero tienes postres caseros. Y ya te salta y te dices, Sí, tengo ahí arroz con leche. Natilla y rollos de eso. Bueno, pues eso no es casero. Lo que es casero es esto. Mira. Con los tupperware Con los tupperware, Pero no. No con los... Está Esto es Tarrinas de lado. Estos son tarrinas de lado. A mí que no me engañen, pero estos son tarrinas de lado. Lo que pasa es que no entiendo que se ve que son transparentes. Y eso se compra uno ya la tarrina de lado, de Enrique. Para la próxima, cómprate la tarrina de lado. Directamente que sean negra <laughs> Directamente que sean negras. Bueno, pero fijaos que apaño... Más auténtico para quitarle todo ese polvo que no se meta dentro. ¿eh? Son dos tarrinillas ahí puestas. El coche es grande. Ahora después lo vamos a medir, lo vamos a pesar para que veáis cómo es cómo es de grande. Y ha venido a que le coloquemos un 80T, ¿vale? Un motor de 80T, porque el motor ahora ha dado ya que hacer. Ya dio el variador. El variador, la emisora también dio que, dio que hacer. El servo de la dirección, o sea, bueno, sí ha dado la electrónica. La electrónica ha estado dando que hacer eh, eh, en sucesivas ocasiones y ahora le ha tocado el turno al motor. El único que sobrevive es el micro servo. Míralo. Ahí está. ¿eh? Es que es que el rey del mambo está ahí a su rollo y no hay quien lo toque anchura por todos lados con este coche vamos a montarle el motor vamos a limpiarlo y ahora os lo enseño ya cómo se queda más o menos limpito Uf, la carrocería de arriba está está también impracticable eh, prácticamente y ahora le pegamos le pegamos una limpieza sobre todo a todo esto que ya que lo hemos abierto este coche es complicado abrir tiene un montón de tornillos porque va y bueno y unos cuantos que se le han perdido que ahora se los repondremos también porque todo esto va aquí atornillado no va con clic y demás más tipo juguete, pero que ya os digo que tiene una tralla el coche que es una flipada. La, los neumáticos, los Luis, los Ronwey, estos más, más sus llantas mezafilas. Eso sí, hay calidad para golpes metálicos. <laughs> lo está, lo está. Luces, luces aquí montadas por nosotros con sus interruptores y todo y todo su historia, porque se le abre el capó y desde aquí podemos encender y apagar luces. Eso ahora. Todo eso, ahora, ahora lo veremos, ahora lo veréis como va el colega. Venga, voy a limpiarlo y le monto el motor y ahora os pego otro vistazo. Bueno, languilleros, que eso habíais creído, que no habíamos terminado, que no habíamos terminado el, el vídeo. Bueno, os lo estoy contando como si vosotros no hiciese... En literalmente cinco décimas de segundo que no lo estuvieseis viendo, es que aquí han pasado tres días, aquí han pasado tres días desde la última vez, desde el, justo lo, lo que acabáis de ver ahora mismo, hasta ahora, porque bueno, pues ya sabéis, estamos muy complicados, empecemos con él y no pudimos, no pudimos seguir, y bueno, y ya, ya lo tenemos, ya lo tenemos listo, ya tiene su fundita de RC programada. Eh, ya está completamente operativo y ya os queríamos enseñar este encanto. Este encanto, fijaos, fijaos la cantidad de, de detalles de, de José. Esto que los veis que son focos, no os equivoquéis, son auriculares. ¿Veis? Que son auriculares tipo de estos de los teléfonos de Taiwán Pues mira, auriculares re recopilados por ahí. Maravilloso. Es que, ¿qué ideas tiene José? Esta, esta garrafa que veis aquí, eso es el corcho de una botella de butano. mira es ¿eh? el corcho de una botella de butano con otro taponcillo ahí puesto. Esto, hecho en 3D. Toda la vaca, toda la vaca, toda la vaca, toda la vaca, esto es tubería de riego, la pala en 3D, la, el alambre del canario, el canario se fue a buscarse la vida, pero José aprovechó el tinglao, cuatro latas, cuatro botes, es el, el estropajillo ahí que no te puede faltar, una rueda ahí de repuesto, es que es que decirlo ya, y lo de Cubata, Cubata Clint, van a entrar en su Instagram para que conozcáis, para que conozcáis a José, para que conozcáis a José, que os voy a contar, que os voy a contar una cosa, os voy a contar una cosa, mirad lo auténtico a lo Cubata. Santana, ahí, auténtico. El Land Rover pero nada, el auténtico. El Land Rover Santana, todo vinil y hechos por ahí. Esto no os penséis que es otro, otro rollo. Aquí dentro, este coche lleva la batería y tal. Y ya para poder apagarlo y encenderlo, le pusimos nosotros aquí un interruptor. Entonces, el variador, aunque lo tiene en el fondo y la carrocería es una locura quitarla. De hecho, dije, voy a enseñar cómo se ha quedado. Bueno, pues limpio y con GT85. Ya está No lo he podido enseñar porque además hemos me ha olvidado, la verdad. Pues aquí encendemos el variador. Y ya no tiene historia. Y aquí, aquí se le puso un interruptorcito. También para poner diferentes luces. Que él tiene diferentes conectores. Y pone una o pone otra. Pero esta, por ejemplo, cuando le damos. A ver, aquí. Cuando le damos. ¿Veis? Se le encienden esos dos faritos delante. Pero eso no es nada. Olvidaros. Olvidaros. Ahora os voy a enseñar. Os voy a enseñar. Cuando abrimos. Allí detrás, atrás. Os lo voy a enseñar por el otro lado. Espera. Que cierren. Porque esto. Esto me decís se le abren todas las puertas entonces se le abren todas las puertas esto es maravilloso me voy por el otro sitio bueno además aquí es que hay cosillas que, que no que nos no las podemos perder ay ah, aquí le tiene puesta una cinta para que no se abra te lo voy a abrir José bueno como le tiene puesta la cinta para que no se abra voy a abrirlo yo voy a abrirlo por aquí es para que veáis que ahí tiene un portapila lo tengo que abrir José perdóname luego luego le pone otra que de estos sé yo que tú tienes para reparar tu última las Ah, está quejado bien ¿eh? está quejado perfecta no tiene ni pelos ni nada te la vuelvo yo a pegar pues aquí le pusimos un portapila y entonces el sistema de las luces del coche es que va a otro voltaje, va a un voltio y medio solamente las luces del coche. Entonces ya le hicimos aquí nosotros un invento para que aun poniendo cuatro pilas haga un voltio y medio, no vayan en seis voltios. Si no le hicimos ahí un cableado especial, entonces aquí tiene su interruptor y cuando le damos, pues veis, su faro delantero, su faro delantero y sus faritos traseros. Mira es que es, alumbran más que los de un trx 4, decirlo ya. Y aquí es que hay algunas cosas que no nos podemos perder, por supuesto. Sus matriculías personalizadas. A los a lo cubatas de 76. Correcto. Y luego, es que, es que es que aquí hay joyas. Es que aquí hay joyas. Mira el carderillo. Un tapón. Y vosotros por ahí comprando carderos un tapón, chavales, un tapón. Es que es todo artesanal, todo hecho taladro, todo trabajado. Es que es que parece que el coche realmente, realmente está en el Kilimanjaro por allí viendo nutria. Bueno, nutria no está... mirad la antena, mira la antena. Una brida, una brida a la antena. es que esto es maravilloso para golpes, sí, llevar para golpes zafari auténtico metálico. Y luego aquí, aquí atrás. Mira, mira el tubo de escape, Mirad el tubo de escape. Nene, tubo de riego, tubo de, tubo de riego escape. Y mirad la falda: esto es cámara, esto es cámara de, de, de rueda de bicicleta. Y su pegatina ahí de Santana, y gloria bendita. Pero lo que más os llama la atención, lo que más os llama la atención es esta cuerda. Esta cuerda la veis aquí, pues claro, el coche nos lo trajo José y entonces José me contó, me contó el rollo, me dice, me dice, es que se me ha quedado el coche tirado, que no mandaba el motor y tal. Dice, entonces lo he tenido que, con esa cuerda que tengo, lo llevo arrastrando, cuando me quedo sin batería o lo que sea, pues lo voy arrastrando. Y claro, y tú dirás... Y tú dirás, bueno, pues, pues no pasa nada. No pasa nada y sí pasa. Bueno, mira, este es este Instagram de, de, de José. Que por cierto, eh, por cierto, si estáis interesados en temas de escalada, cazas caza rurales, cosas de estas, a eso se dedica José, ¿vale? El Cubata Climbers Home, ¿vale? Ahí os podéis entrar en Instagram, os comunicáis con él y le, y le preguntáis cosillas que, que si os mola la aventura, esto es todo aventura, ¿eh? Esto es aventura, aventura pura y dura. A ver si me pongo aquí. Que, lo, os lo puedo enseñar, que, que os lo pueda enseñar que a ver que os lo pueda enseñar lo pueda enseñar bien y si no espera me voy a meter directamente voy a meterme directamente aquí ahí ahí está ahí está es que Fijaos... a lo que se dedica José veis el rollo escalada aventura pura y dura para pues todo esto todo esto contactáis con él que os va que os va a llevar al infinito y más allá pero os enseñaba esto porque os quiero enseñar, os quiero enseñar aquí a, a José, a José que está. A ver dónde está José, que antes. Eh, antes lo he visto por aquí. Antes lo he visto por aquí. A ver. Aquí, aquí ya va viendo algo, pero es que quiero que lo veáis en, en, en el, el pleno esplendor. Voy a buscarlo y yo lo pongo aquí lo tenía José, ese tío es el tío más apañado del mundo sin lugar a dudas, pero ahora imagináronlo, imagináronlo en invierno, con una chaqueta gorda por mitad un olivar, que de pronto os encontré, a José, sin conocerlo y sabiendo que eso, gloria bendita, con sus pelandreras con sus pelandreras, una chaqueta gorda al estilo, al estilo de las mías con, con, con pelotas gordas de estas de las que hacen las chaquetas, con golondrinos de esos locos, y ahora te lo encuentras con la gorra, con sus barbas, con sus pelandreras, y de pronto ves que va Tirando de una guita, y tú vas diciendo, ¿eh? ¿Y, qué, ¿y qué llevará? Y ves que trae un coche y trae al colega tirando de eso. La cabeza automáticamente te empieza a echar chispa y tú dices, Un tío aquí en mitad de la nada tirando de un cacharro que se cree que es un perro. Dios mío, corre, corre de aquí. Y eso os falta olivar. Ya os digo yo que os falta a olivar para salir corriendo. <laughs> ok, ya se lo dije yo a eh, José, cuídate de eso. Que el coche este nunca se te quede tirado porque como. Tú lo ves al tío jugando con un coche y tú dices... Ah, pues eso no pasa nada. Pero tú de pronto ves a un tío en mitad de un olivar... Perdió por la nada a 40 kilómetros de distancia de todo lo... De, de, de la vida, de, de cualquier signo de vida humana... Y de pronto lo ves salir detrás de un olivar... Con una guita, tirando de la cuerda... Y de pronto ves que está tirando de un coche de radio control... Y eso tú dices... Tierra, trágame. Este tío, este loco, ¿de dónde se ha escapado? <laughs> pues no, no os preocupéis que eso... Ya os digo, ya os digo que... Que eso va a ser gloria bendita como encontré a José. Pero a José. Si os encontráis a otro, corre Si os encontráis a otro, corre Porque no sabemos de dónde De dónde habrá salido un tío en mitad de unos olivos Tirando una guita de un coche de RC Que tú en ese momento no sabes qué es RC Tú en ese momento te piensas que es un coche Te crees que es un perro Que es que el tío se le ha ido la almendra Y se cree que es, que es un perro 4x4 Nada, eso ya sabéis Bueno, José ya me conoce Sobre todo buen rollo Gloria bendita, José Es, es, es un máquina Es que le, le tengo yo apego a este hombre Porque es maravilloso Y además, de hecho sabéis que no tocamos coches Que no sean... Nuestro. Y esto ya es que a José ya hace años que lo conocemos que le estamos tocando el coche cuando venía por aquí con la con la tienda abierta y, y ya le hemos hecho un mogollón de cosas. Y entonces, estos son los compromisos muy, muy, muy gordos que tengo yo todavía con algunos de los amigos. Y entonces, esto ya no es un cliente, José, esto es un amigo de la familia. Y entonces, pues, es como si se le rompe a mi padre, se le rompe a mi cuñado el coche. Pues se lo tengo que arreglar. Se lo tengo que arreglar, pero esto no es, no es habitual en el RC programada y no hacemos este tipo de cosillas que ha sido solamente cambiarle un motor, ¿vale? que le hemos hecho, pero que fijaos que para cambiarle un motor yo ya el coche aquí dos semanas porque estamos, estamos estamos a tope bueno, ya nos despedimos que no quería dejaros sin que se viera sin que se viese esto se viera el José Móvil, el Cubata el Cubata Móvil, porque esto es maravilloso, y, y lo dicho familia nos despedimos eh, no, ni lo he medido, ni lo he pesado, ni nada, pero os vaya a quedar sin, sin ese detalle en <laughs> la siguiente será, un saludo a todos y ahora sí que nos despedimos